yo vuelvo y lo digo, bueno, ¿por qué ir a las instituciones? Yo me harté de estar de un lado en donde no te escuchan. Y lo que voy a ir a hacer valer mi voz y la de tantos otros en las instituciones. ¿Hay capital más allá del polígono central? Sí, yo creo que la ciudad de Santo Domingo es una ciudad que está comprendida no por los 800, 900 mil personas que duermen aquí. La ciudad de Santo Domingo está comprendida por 4 millones y medio de habitantes. Porque la ciudad de Santo Domingo no es solamente el Distrito Nacional y los municipios periféricos, sino San Cristóbal, sino Monte Plata, sino San Pedro de Macorís. Y lo que nosotros estamos planteando es que un alcalde tiene que ser como un gran canciller, una persona que trate de armonizar todos sus intereses, porque aquí duermen 800, 900 mil personas, pero aquí impactan todos esos municipios y todas esas ciudades diariamente aquí. La capital no puede seguir siendo pensada para los carros, sino para los peatones. Uh-huh. Y cuando tú pasas a la John F. Kennedy, tú te das cuenta que es una dimensión totalmente desconocida. Un lugar donde la gente no tiene agua, donde la gente no tiene servicios básicos, donde la gente no tiene lugares para recrearse y para desarrollarse. La gente no tiene lugares para desarrollarse culturalmente. Todo está comprendido aquí en la zona metropolitana. Y nosotros lo que estamos planteando es que la mayoría de la gente que se ha quedado fuera del proyecto de ciudad tenga igual derecho a disfrutar la ciudad. O sea, de que la gente tenga realmente derecho a la ciudad, una ciudad que la podamos disfrutar todos en igualdad de condiciones. ¿Y cómo crees tú que se logra eso? ¿Qué propone Bartolomé Pujals? Nosotros, mira, la circunscripción 3, por ejemplo, que es la donde están los barrios de la Capotillo, Simón Bolívar, Las Cañitas, Villa Agrícolas, cuando yo digo que no tiene espacios públicos, es porque aquí, por ejemplo, dicen los alcaldes, bueno, recuperamos 22 parques. Pero hoy día, según lo que se recomienda la Organización Mundial de la Salud, toda ciudad tiene que tener entre 10 a 15 metros de área verde por persona. Uh-huh. La circunscripción 3 tiene menos de un metro. Es decir, nosotros cuando estamos diciendo que una ciudad para disfrutar de todo, es que nosotros queremos que cada barrio de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán tenga, por ejemplo, un centro cultural, donde la gente, además de que tenga un parque, no es un parque donde tú vas y te sientas, es un parque en donde yo genero sentido de pertenencia, en donde tú dices, bueno, yo me acuerdo cuando yo jugaba en el parque tal, porque yo tenía una relación con ese espacio público. Donde la gente cuando dice, yo tengo un centro cultural, yo tengo la posibilidad de acceder a clases de danza, clases de música, clases de teatro. Es decir, volver a que la ciudad de Santo Domingo tenga ese sentido de vecindad, ese sentido de que yo conozco al vecino, de que yo conozco a quien está relacionado. No es una ciudad que se ha creado fragmentada, en donde todo el mundo vive por su lado, porque no hay, al final de cuentas, una idea de construir una ciudad para todos, sino como construir microsoluciones para un grupo, sacando a la gran mayoría. Bartolomé, a la izquierda conceptual y política se le ha acusado de ser buena ideóloga y mala gestora. Suena muy bien un centro cultural por barrio, pero ¿hay presupuesto para eso? Bueno, nosotros estamos planteando un presupuesto, una propuesta en donde el 80% de las propuestas giren en torno a la autoridad y la regulación. Y para eso nosotros creemos que muchos de estos parques, primero se pueden hacer creando alianzas público-privadas, utilizando la figura del fideicomiso, que es una figura que no se ha utilizado. Uh-huh. Nosotros planteamos, bueno, crear un parque que además tenga un centro cultural y que además tenga de forma soterrada parqueos, y que eso sea administrado entre la alcaldía y el sector privado para poder pagar eso. Nosotros, por ejemplo, el tema de la... aquí hay una nómina pública en el ayuntamiento que está hiperabultada. Aquí hay un departamento de innovación, por ejemplo, en la alcaldía, en la cual tiene nombrado a 15 bailarines y 7 instructores de aeróbicos. Es una dirección de innovación, teniendo en cuenta que estamos en el siglo XXI. Yo creo que integrar al sector privado, y cuando digo el sector privado, digo a las pequeñas y a las medianas empresas, en la resolución de los problemas, en la resolución, por ejemplo, del tema de la basura. La mayor cantidad de basura que se recoge en la circunscripción 3 lo recogen fundaciones comunitarias que están gestionadas por los municipios de esa zona, por la gente que vive en esos barrios. Yo creo que hay que fomentar a que el problema de los manejos de los residuos sólidos, de reciclar los residuos sólidos, de reciclar la basura y de darle otro
otra utilidad tiene que involucrarse en la ciudadanía creando espacios en donde la basura no sea vista como un estorbo, sino como una fuente de generar riqueza. Yo entiendo que el ayuntamiento no recibe el presupuesto que tiene que recibir por ley, pero aquí la mayoría de las cosas que no se hacen por falta de voluntad, y porque cuando se involucra al sector privado solamente se involucra a grupitos al sector privado y no a amplios sectores que tienen el interés de solucionar los problemas de la ciudad. ¿Cómo incorporaría ese tema ambiental en una posible gestión de Domingo Contreras en la cabeza del Ayuntamiento del Distrito Nacional? Mire, el principal reto que tiene esta ciudad es el agua, subterránea y de la montaña. Tiene que hacer un plan para preservarla. Todas las grandes ciudades del mundo están pensando en los próximos 50 años en el agua. El agua es el recurso que va a guiar, que va a modelar todo el comportamiento humano de los próximos años. El arbolado de esta ciudad. Fíjense que aquí se construye un edificio donde había una casa, se cortan los árboles, pero la ciudad se va haciendo más calurosa. Yo pretendo crear un fondo verde que preserve y extienda el verde de la ciudad, en forma de árboles, pero también en modalidad de jardines verticales, siembra pequeña en cualquier espacio, parque, bolsillo. Esta ciudad tiene ahora mismo un movimiento para convertirla en una ciudad amiga de las aves. Si usted se da cuenta, usted oye la cotorra, los pericos, puede ver, pero eso no está tan extendido. Tenemos que hacerlo con la experiencia que tiene el Jardín Botánico y extender ese disfrute de la amenidad que nos generan las aves, haciéndolo en toda la ciudad. El tema del tránsito, un tema vital para la contaminación del aire y los controles. ¿Eso no le corresponde al Intran? No, si usted agarra la ley, el Intran tiene una parte, pero el ordenamiento de la ciudad es una tarea del ayuntamiento. Es una tarea combinada. Hay tareas propias del ayuntamiento, hay tareas que son del Intran, pero hay tareas que son muy compartidas. Todo el tema de la planificación de la calidad de la ciudad está basada también en la calidad de su sistema de transporte. Hay que concientizar, pero también hay que poner reglas y hacer un esfuerzo de gobernanza para consolidar esos valores ambientales de la ciudad. El tema de la basura, el reciclaje como una herramienta ya no solo voluntaria, no como un tema de moda, sino como un tema vital de la gobernanza de la ciudad. Entonces, son los temas en que yo pienso que podemos, en lo que se une perfectamente el tema ambiental con la gobernanza de la ciudad. Usted ha dicho que la capital carece de un gobierno local. ¿Por qué? Mire, muy simple. Los viernes a las 4 de la tarde el ayuntamiento cierra como una oficina administrativa. Y hasta el lunes a las 8 de la mañana no hay ninguna autoridad en el territorio. Todo el que quiera hacer algo ilegal, picar una acera, poner una escalera, hacer una obra ilegal, perfectamente sabe que tiene ese espacio. 48 horas para iniciar una obra que va construyendo un espacio ilegal y que después el ayuntamiento no puede revertir. Pero además, el ayuntamiento se ha quedado con una gobernanza centrada en la feria, cuando esta ciudad no es una sola ciudad. Esta ciudad tiene como 7 u 8 comportamientos diferentes. La zona colonial no se comporta igual que Gasco. Gasco no es igual que el polígono central. Los barrios a la orilla del río Sama no son igual que Villa Agrícola. Todo el sector de Villa Agrícola con el mercado nuevo se genera otra dinámica de gobernanza. Entonces, el ayuntamiento no tiene las herramientas que yo he visto muchas de las ciudades para comportarse, para poder generar ese orden y educación que se requiere. Esta ciudad tiene ya que tener un laboratorio de inteligencia territorial que le permita ver esa dinámica en vivo cada día y colocar en el territorio una gobernanza que abarque una autoridad que yo le llamo regente, una policía municipal, unos gestores educativos sociales combinado con el liderazgo social en el territorio para que esas reglas básicas que tenemos que tener se puedan cumplir en términos prácticos en el territorio. Cuando usted va al territorio y preguntan cuál es la presencia y la gobernanza del ayuntamiento ha quedado ausente.
No es la presencia de obra de infraestructura física, es la presencia de una gobernanza que regule el comportamiento y la convivencia ciudadana en el territorio. ¿Y no sería un problema en los presupuestarios, tantos planes? ¿Se puede hacer eso con el dinero que hay? Pero es con la misma gente. Yo le traigo la nómina del ayuntamiento y yo se lo demuestro. El ayuntamiento tiene 400 policías. Yo lo puedo tener centralizado todito en un ANSER el malecón, en dos parques, o yo lo puedo mover al territorio. Yo puedo hacer que esos policías tengan un celular inteligente para que ellos puedan generar, reportar a una plataforma y tener una unidad de que puedan ayudar. Pero además, cuando yo articulo en el territorio la gobernanza, tengo la fiscalía y tengo la participación de los comunitarios. Porque ¿qué es lo que pasa hoy? Cuando alguien comienza a hacer una obra ilegal, la Junta de Vecinos va regularmente a pedirle cuenta. Coge para el ayuntamiento 2 o 3 meses después no le ha dado respuesta. Entonces yo quiero una autoridad que esté presente, que no haya excusa. ¿Por qué el ayuntamiento no ha estado presente acompañando a los vecinos que quieren que las normas municipales sean parte de la gobernanza? Y simplemente es cambiar el modo en que hemos gestionado la acción social y la presencia de los funcionarios del ayuntamiento en la nómina, de estar en la sede o estar en el territorio sin una clara función de gobernanza y de educación ciudadana a que estén centrados en esta tarea. Sobre el actual alcalde mencionó una vez, él se vende como emprendedor, pero la verdad es que su mejor calificativo es el incumplidor. ¿Qué promesas entiende que ha hecho David Collado que no ha cumplido? Te voy a poner una que tiene que ver mucho con eso, con esa propuesta. Hay un centro en Cristo Rey que se adquirió cuando estuvimos en la gestión pasada, que era de Talleres Cima, estaba destinado a ser un centro de emprendimiento, que nunca entendí por qué no se le entregó al gobierno para hacer un politécnico en la barriada de Cristo Rey. 3 años después, han habido diversos acercamientos para que eso se convierta en una realidad. Si hoy la ciudad tiene una gran necesidad, necesitaba un alcalde próximo a la juventud, que aprovechara toda la oportunidad. Próximo.